Visitamos la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Córdoba, porque aquí se llevó adelante la tercera jornada PYME Construir Futuro, un espacio que contó con la presencia de reconocidos panelistas que contaron sus experiencias ante un centenar de asistentes, entre profesionales pertenecientes a la industria de la construcción y de diferentes empresas también de Córdoba y el país. La Cámara Argentina a nivel nacional, que tiene más o menos 1.400 socios, tiene el 90-91% de socios que son pymes, o sea que para nosotros es muy importante este evento. Soy miembro de la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Córdoba. El día de hoy tenemos la tercera jornada para pymes. Es el tercer año que lo organizamos, este año Construir Futuro. La temática es de nuevo convocar a las pymes de Córdoba, de alguna manera relacionadas al rubro de la construcción. Tenemos la presencia de la gente de la Subsecretaría de PYME, del Ministerio de Industria, Comercio y Minería. Nos van a contar un poco acerca de la nueva ley PYME. La gente del Banco Vice comentando sobre nuevos créditos para PYME. Tenemos dos grandes presentaciones de la gente del Laboratorio de Innovación Social, el ingeniero Picolotto y el ingeniero Mayer. Y luego un caso de éxito que hacemos todos los años como para motivar de alguna manera al público y bajar a tierra estas ideas y mostrar que, bueno, hay gente que se animó a emprender. Y eso es la gente de House Dracker, muy interesante, sobre impresoras 3D para la construcción de viviendas. Y para cerrar, tenemos la presencia de la contadora Torres Carbonell, que bueno, viene de Buenos Aires a darnos una charla sobre innovación interesantísima. Este año hemos decidido enfocarnos sobre todo, como siempre, en algunas herramientas financieras, pero también en el tema de innovación, ya que consideramos que va a ser muy importante la profesionalización de las pymes, y el tema de innovación es el desafío que se enfrenta a nivel mundial todas las empresas. Por lo tanto, hemos decidido hacer como un ciclo anual, que después terminarán en nuestras jornadas anuales de infraestructura, acerca del tema de innovación. Por eso es pensar futuro. Quiero agradecer a la Secretaría PYME del Ministerio de Industria de la Provincia de Córdoba y a la Agencia Córdoba Innovar y Emprender por haber hecho, formado parte del equipo que nos han permitido traer expositores de primer nivel y poder generar estas jornadas. Tratamos de brindarle, gracias a, fundamentalmente a esta nueva casa que hemos logrado inaugurar, tratar de darle cada vez más servicios a nuestros asociados y a toda la comunidad cordobesa a la cual pertenecemos, ¿no?